aquí. ¿Y por qué lo dejas solo? Porque los gatos tienen que estar afuera. Los perros están ahí, guardados. Y están al mismo tiempo afuera. ¿Qué le dijo? Hello. Hi. How are you? I'm fine. And you? I'm fine, Maria. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you too. Hi. Hello, George. Hi, how are you? I'm good, and you? Likewise. Thanks for asking. Good. How was your house, George? It's cold now. Not really cold. It's raining. I like this weather. Or it's not raining? Yes, it's raining. Okay. I like this weather. Ah, okay. Yeah. To sleep. Yeah, to sleep a lot. Okay, good. Let's see who's here. We have Silvia and Ronald, Noah, Maria, okay. Julio, Felipe, okay. It's a good group. You ready to begin? Yes. Yes, teacher. Okay, perfect. Okay. Let me, is everybody study before, study English before, or is the first time? I have studied before. Okay, you have studied before? Yeah. Nelly, and you? I studied before. Okay, and Silvia? Me too, teacher. Okay, perfect. And Alan, you studied before the English? Not before, but I'm studying with you. Okay, this is the first time in the platforms. Yeah, this is the second time. I haven't studied before, but then the last level. Okay. Yes, I ask that way. I know if I have to explain or not explain the platform. That's why I ask. Okay. Mm-hmm. Lore, is your first time? Lorena? No, I was in the last in the. Yes, the before I. Okay, in the last course. Yes. Okay, perfect. Okay. Okay. Hi. Hello, Silvia. Hi, how are you? Fine, thank you. And you? Fine. And for me, it's the first time in the platform. Bien. No. Yes. Ah, okay. No activaste la. Hello, okay. It's my first time. You too, Ron. Okay. Yeah. Okay. All right. Well then, let me explain to make sure everybody understands. We have some people for the first time. Okay. The idea of Zoom is the idea of the platform is for you to practice and work in the platform. The class, the virtual class, is for extra, for assistance, for correction, for help, to practice speaking, listening, vocabulary. Okay. Okay. Let me make sure that I explain it, and then I'll switch back to English. Okay. Para todos los que son nuevos, solo le voy a explicar no le quitas el video, cómo funciona para empezar, para que así no tengan problemas.
más adelante. Okay. 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 La idea de la plataforma es ahí es donde van a ser evaluados. Ahí es donde tienen que completar los ejercicios. Ustedes pueden faltar clases si hay algún inconveniente, no pueden venir o cualquier cosa, no les afecta en nada. No les afecta en su nota, no les afecta si pasa o no pasa. Pero en la plataforma no pueden faltar o no se pueden pasar ninguna actividad. Necesitan una nota mínima de 80 en las actividades. Lo bueno es que si en alguna actividad saca baja nota, usted tiene la posibilidad de repetir esa actividad hasta mejorar la nota o sacar superior a 80. Eso es lo más importante en cuanto a la plataforma. La idea es cómo funciona la plataforma con la clase virtual. Es que la clase virtual en teoría o en realidad no es para enseñarle lo que está en la plataforma. La idea de la plataforma es para que ustedes vayan adelantando con la clase y cuando vengan a clase, las dudas, cuestiones que no pudieron resolver, lo vemos al inicio. Después de ayudarlo con las cosas que no pudieron o no entendieron o no les salieron bien, entonces practicamos cosas adicionales a lo que han visto. Entonces, sí les puedo explicar y les voy a ir ayudando, pero la mejor forma de aprovechar la plataforma es de hacerlo antes de venir a clase para tener una idea. De esa forma, cuando yo le estoy explicando algo, usted ya tiene sus preguntas, ya tiene sus dudas. Usted ya dice, mire, parece que en la 1.0 o la 1.4 no entendí yo por qué se dice de esta forma o por qué se escribe así o yo el video no lo pude ver o cualquier cosa. Entonces es mucho más fácil ayudarles si ya han visto, pero si ya vemos un tema y mañana lo practican y después en la noche vamos a ver un nuevo tema, o sea, no hay problema, le podemos ayudar nuevamente, pero la idea es de que vayan adelantando y no atrás, para que así, porque acuérdense que la plataforma o las actividades que están ahí las tienen que tener terminadas antes del último día de clases. Entonces, eso es lo más importante. No sé si en este momento hay alguna duda o pregunta. No, ninguna, teacher. No. Okay. It's okay. It's okay. Not yet. Perfect. Perfect. Lo segundo es que en su correo que recibieron también hay un link para los que no se incorporaron o no están agregados a un grupo de WhatsApp. Ese grupo de WhatsApp es para que si tienen dudas, si hay algo durante el día o tuvieron un inconveniente o alguna pregunta de algo, pueden hacerlo ahí. ¿Cómo es que funciona? Para que entiendan la diferencia. En cuanto a la plataforma, no soy yo la persona que les resuelve esos problemas. Yo les resuelvo los problemas en cuanto al inglés, en cuanto a los ejercicios que no entendieron, las instrucciones, cosas así. Pero para eso está el grupo de WhatsApp, porque si tienen algún problema técnico, algo que no pueden ver, un ejercicio, un video que no les aparece o es borroso, o incluso para inscribirse para el siguiente módulo, para eso es por medio de WhatsApp. Ahí está el compañero Jonathan. Creo que sí, para los que no es la primera vez, ya conocen a Jonathan, ahí aparece de vez en cuando, pónganse la inscripción, acuérdense esto. A él se le escribe si hay algún problema técnico, que no pueden acceder, su cuenta está bloqueada o cualquier otra situación que tengan en la plataforma. En cuanto a lo técnico, en cuanto al académico, no sé qué significa esta palabra, no entiendo cómo hacer este ejercicio, ya lo hice varias veces y no me sale correcto. Para eso estoy yo, para ayudarles en esos aspectos. Jonathan no habla muy bien el inglés, pero él sí es, porque su trabajo no es dar clases de inglés. Su trabajo es todo lo relacionado a la computación, a la plataforma, a los técnicos, las cuestiones informáticas. Entonces, a él se le comunica cualquier duda de eso. Un pan con ketchup, pero como me no sé si hay alguna pregunta. No, no quiero se pierde. No.
¿No? Teacher. Okay. Yo sí, teacher. Sí, 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 pregunte. Mi pregunta es, vaya, en la plataforma aparecen 5 secciones, ¿verdad? Sí. Entonces, esas 5 secciones son las que dura el módulo. Exacto. O sea, nosotros en 4 semanas vamos a ver esas 5 secciones. Entonces, vemos un poquito más de una sección por semana. Ya. La otra, si podemos avanzar durante las secciones de... Y si digamos en los ejercicios, porque al final veo que está un examen para pasar el módulo, durante los ejercicios, cada ejercicio y más de algún ejercicio sale mal, está la opción, usted dijo, ¿verdad?, de poder repetirla para ver si se puede mejorar el puntaje. Correcto, correcto. Yeah. Entonces, si en un ejercicio sacaste 60, no hay ningún problema. Puedes tomar un día o en el momento puedes retomar ese ejercicio para poder subir la nota. Gracias. De nada. No sé si alguien más tiene alguna otra duda. Yo quizás solamente una. Dentro de las lecciones, en la parte de abajo, hay un apartado de discusión. ¿Ese apartado de discusión es necesario completarlo o es solamente por si tenemos alguna duda? No, en la parte de la discusión donde aparece, por ejemplo, de los videos que menciona, ¿verdad? Ahí sí es necesario que pongan un comentario. La razón que ponen comentario es porque en dependiendo del tiempo, en una par de clases lo que tratamos de hacer es vemos estas discusiones y vemos en cómo el compañero o la compañera contestó correcto o incorrecto. Entonces, así para nosotros tratar de evitar lo que están malos, pero también para copiar lo que está bueno. Entonces, si alguien puede, alguien a veces es un nivel un poquito más alto que otro, entonces esa discusión le sirve a las personas, uno con otro, para poder compartir y ver, ah, ok, yo estoy estructurando mal la pregunta o la oración la tengo mal, o incluso hay veces que, ah, no sabía cómo hacerlo, pero ya viendo a los compañeros que pongan sus ejemplos o sus respuestas, ya uno entiende cómo hacerlo. Entonces, sí es importante para poder estar compartiendo con los demás compañeros y para uno tener un espacio para poder practicar y escribirlo libremente. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? No, teacher. No, teacher. Yes, I have a question. In the page, the platform, we need check the button where it would say starting course. Yes. Okay. In the right moment or in other moment, not as matter. No, no. In this moment, it's fine. It's starting course. Okay. Thanks. You're welcome. Okay. ¿Alguien más? Mel? No, thank no, you. No, Claudia? Okay. Okay, you're welcome. Okay, perfect. Okay, entonces les voy a preguntar a ustedes y ustedes me dicen, ¿cuál es la función de la clase virtual? Practicar. Exacto, George. Muy bien. Aquí es vamos a practicar. ¿En qué tipos vamos a practicar? Vamos a practicar en grupos pequeños. Es como estar en la clase y que el profesor le asigna grupos. Solo que aquí es virtual. Para los que no han estado anteriormente, es como un salón o un grupo. Estamos todos en este principal, pero yo puedo hacer grupos pequeños donde van. Todos los grupos son al azar. No es que yo pongo Claudia con Cecilia o Andy con Pamela o algo así. La computadora los asigna al azar. Porque hay veces que la gente dice, ah, mire, es que yo trabajo con la compañera y me gustaría estar en el mismo grupo. Yo no los asigno de esa forma, sino que la computadora simplemente hay 4 personas en cada grupo y los escoge como la computadora quiere. Lo otro es, también aquí vamos a practicar la parte de hablar, la parte oral, pronunciación y lo demás. Por eso están los videos, porque los videos ustedes los pueden ver en su tiempo libre.
los puede ver cuando tenga tiempo, unos minutos, tener una idea para que cuando venga aquí, utilicemos el tiempo de aquí lo más posible para poder hablar, escribir y escuchar en el inglés. Okay. Si yo en inglés hablo muy rápido o en inglés no me entienden o algo, solo avísenme. No tengan pena. ¿No? Aquí en la parte de su plataforma también hay reacciones. Está la parte de compartir pantalla en la parte inferior. Esas reacciones pueden poner, por ejemplo, poner un dedo de que sí entendieron, o pueden poner un aplauso que alguien lo contestó, usted está de acuerdo con ellos. ¿Okay? Muchas veces esa es una forma fácil. Por ejemplo, si yo digo, podemos continuar, ¿ok? Y si veo que todos me ponen la seña del dedo, ok, es mucho más fácil ver la reacción de todos que estar esperando que cada quien conteste, así como William y Melvin han hecho en este momento. Entonces, pero como los demás, así, Noah, Alan, excelente. Nelly, ok. Exacto. Esa es la idea. La idea es, porque como somos tantos, por eso es que la mayoría de veces, muy bien, gracias Lorena, gracias Silvia, Claudia, tratamos de mantener los micrófonos sin sonido. ¿Por qué? Porque aunque a veces nosotros no sentimos que es fuerte el ruido o en nuestra casa o algo, pero en realidad sí, para los otros compañeros escuchan los perros ladrando, las personas viendo tele, las diferentes cosas. Entonces, lo mejor es, no para que ustedes no practiquen, pero solo quiten el micrófono cuando van a decir algo. De esta forma, así no interferimos con los demás, con los sonidos que a veces están a nuestro alrededor. Incluso a veces es por la lluvia, está lloviendo y hace tanto ruido que los compañeros escuchan ese ruido en vez de nosotros. Entonces, ya veo que todos estamos listos. Es que bonito, es un grupo bien bonito, somos 21 participantes. Esperemos que todos se puedan conectar la mayoría de los días y que no tengan inconvenientes. A veces por cuestiones del internet se les cae o no, otros por su celular. Ahora, por favor, póngame un dedo, muéstrame un dedo, los que están trabajando en computadora y los que están en celular no pongan, solo los que están trabajando en computadora. Ok, perfecto. Le hago la consulta porque en algunas actividades los que trabajan en celular no pueden estar hablando y viendo los links que voy a mandar. Entonces es necesario que las que están en computadora comparten con ellos. Ahora, de los que tienen computadoras, ¿todos saben cómo compartir su pantalla? Ok. Solo algunos que no, pero la mayoría sí. Ok, excelente. Excelente. Entonces, en este momento vamos a empezar lo que les voy a explicar cómo vamos a iniciar. Si no hay ninguna otra pregunta, entonces cambio para el inglés. Cualquier duda o sí, instrucción que no entienden, me avisan. Teacher, sí. No vi dónde estaban las manitas. Ah, ok, María. En la parte inferior, si usted está en computadora o en celular. Sí, en computadora. Ok, entonces si usted mueve el mouse para la parte de abajo del Zoom, le va a aparecer como una especie de menú que dice silenciar, detener video. No sé si le aparece esa, si lo puede ver. Tengo la parte de los participantes, el chat. Uh-huh. Ah, reacciones. Sí, exacto. Ah, sí, correcto. Aquí está. Thank you. Ok. María, póngame un dedo para ver que sí lo puede usar. ¿Tengo que tener el video abierto? No necesariamente. No es necesario. Excelente. Yeah. Exacto. Sí. Yeah, okay. Thank you. You're welcome. Ahora, una cuestión. Esto es bien importante porque les va a ahorrar mucho tiempo y muchas dudas.
cuando estamos en grupos, a veces sugiere una pregunta o una duda. Yo voy de grupo en grupo, pero yo siempre puedo ver las reacciones aunque no esté en el grupo. Entonces, si usted tiene alguna duda, solo levante la mano. Levantando la mano, me aparece a mí una notificación. Por ejemplo, Jacqueline de grupo 2 solicita ayuda, o Vladimir de grupo 4 solicita ayuda. Solo eso, y yo ya sé de salir del grupo donde yo estoy y voy al grupo suyo para poder ayudarles. Así como José en este momento dijo, levantó la mano. Cuando levanta la mano, ah, perfecto, yo ya sé que, ok, voy donde José o el grupo donde él está, o a veces levanta la mano porque él quiere decir algo, perfecto, y le doy el espacio. Ok. Ahora, no sé si, para estar seguro, a todos le aparece en el chat, ahorita, en el chat, le aparece 5 links. Hay 4 que aparece bajo frequency y hay 1 que aparece bajo speaking. ¿No? ¿Sí? ¿Sí le aparece? Sí, sí me aparece. ¿Sí? Ok, perfecto, perfecto. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Los primeros 4 es porque es el tema gramatical de esta unidad. Esta unidad vamos a ver frecuencia, frequency. Frequency is... Frequency. Exactly, frequency. Always, sometimes, usually. And some more examples. Yes, José. Yo tengo una pregunta. Dígame. Como hay un grupo de chat, ¿verdad? También de WhatsApp. Uh-huh. Puede, es que por ratos como quedamos con los grupos anteriores, se salen unos, se hacen un link, tenemos los chats anteriores. No sé si nos puede poner ahorita algo, porque no sé si estoy en el grupo ese. ¿Nos puede poner acá ahí algo? Sí, no. Hoy, no, incluso ayer puse algo para que no se confundieran de chat. Ayer puse, hola, mi nombre es Edwin, un gusto saludarlos, para que así no estuvieran confundidos de... Ajá. De el que, sí. Sigo por rato. Pero... Okay. Ah, hola, pues. Ah, pues sí, es que por rato se andan cruzando los grupos. Y sí, sí. Y hay otros compañeros del trabajo que dicen que quedaron en otros grupos y por eso que quería ver si realmente era este. Ah, pues sí, sí. Estamos aquí. No, y qué bueno que preguntó, José, porque si usted está en otro grupo, lo más recomendado es salir porque le van a estar cayendo notificaciones sí, otro grupo, de los otros grupos. Y eso es, por ejemplo, yo no saco a las personas, entonces yo asumo que los que están en el grupo son los que tienen que estar ahí. Entonces, si usted está en otro grupo, es más fácil salir y así ya no se preocupa de notificaciones que no son para usted. Uh-huh. Okay, gracias, estamos. Ok, perfecto. Entonces, vamos a practicar dentro del grupo, vamos a practicar estos 4 links de ejercicio que son frequency, que son el siempre, a veces, nunca, esas palabras. Y también cuando finalizan esos 4 ejercicios, eso, vamos a practicar lo que es speaking. En el speaking hay un listado de preguntas. No tienen que ir en orden. Solo es para poder empezar a sentirse cómodo, empezar a sentir, agarrar fluidez. Yo no sé si ustedes se conocen entre sí. No sé si ustedes han compartido anteriormente en los niveles anterior o esta vez algunos se conocen y otros no. Solo algunos. My first time in that. Okay, alguien dijo my first time, no vi quién era, ¿eh? Yes, Julio. I am. Okay, Julio. Yes. Okay. Me too. It's my first time. Jacqueline too, George too. Okay, George. Ah, okay. Perfecto, entonces excelente que vamos a tener esa oportunidad primera vez. Okay. All right, let's begin. Let's start the groups and let's see. Antes que se me olvide, para los nuevos, cuando creamos grupos, va a aparecer una notificación
tiene que, va a decir, lo invita a un grupo o un grupo pequeño. Tiene que aceptar porque si no, no van a ir a los grupos pequeños. Entonces, y se van a quedar aquí sin hacer nada. Entonces, es necesario que cuando reciben esta notificación, pongan aceptar. Marvin? Okay. It's my second time. Model 2 and Model 1. The last. And you, Noé? No sé si ya. Ah, ok. Son 20 preguntas, 20. ¿Verdad? Ah, ok, sí. Ok. The first one, I... Always. Is always. I actually study math. And the second, you can use always or sometimes. ¿Cuántos somos? Three. Okay. Four. I don't have children. Okay, good. Good decision. No. It's a joke. Sorry. Jacqueline? Okay. My name is Jacqueline Garcia. I am 29 years old. Is seldom, sometimes, or never hungry? Sometimes. Okay. The baby always, never, or rarely cries. Always cries. Always. Our father never, rarely, or usually cooks dinner. Rarely. Yes. Okay. Remember that the number indicate the answer. For example, our father cooks dinner, but the number is zero. The number is zero. Uh-huh. Ah, okay, the person. The percent, exactly. The percentage. So you need to look at the sentence for the percent. Ah, okay. Mm-hmm. Entonces, the one is never. Exactly. Okay. Because it's zero, okay. Is never. Entonces, then from always, sometimes, always. Always. Okay, she's our father never. Right. Never? Yeah, never. Yes. Because it's 0%. Yes, 0%. Any questions? Everything is okay? Everything is okay. Thank you. You're welcome. Always. In the group of WhatsApp. Yes.
Any questions? Is everything okay? Hello, teacher. Yes, what will you do? Ah, okay. Teacher, we're waiting for you. Okay, perfect. Here we have the links, and we are going to do and complete the exercises from the links. Okay. The objective is the frequency. Okay. Okay, so you look at the percent. For example, 100. So the 100 is always. The percent zero, so then the answer is never, for example. Yes. To complete the sentences. Okay. Okay. Do you see the link, guys? Sylvia and Evelyn? Yes. Okay. How we have to do it. I think we have to choose one of three answers and look at the percent. Do you see, Julio? Yes. Okay, let's start with the first one. Can you see my screen? Yes, teacher. Yes. Yes, yes, Julio. Okay. I think the first is answer the question. For example, I escojo. What do you say? Select. Select what the answer, correct answer. I think it's never. Never. 0%. I don't know. No, that's correct. Remember, 0% is never. And then Sylvia, what's number two? Always? Correct. Because always is 100%. Mm-hmm. Okay. And then you continue from one Melvin, one Sylvia, one Julio, one Melvin, one Sylvia, one Julio, and only continue. Okay. 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 She sometimes studies much. We are never fit. Remember, Cecilia, never is 0%. Never is zero. Okay. Maybe we are seldom. Seldom. I went to English. Where? Jackie? Where? Hello? Where do you have a question? No. No. Yes, but le voy a escribir en mensaje. Okay, okay. And Nelly, where do you live in the United States? In Texas, La Radio, Texas. Texas A.M. 7 days, 7 years. 7 years. Well, Texas A.M. I went to the United States only by tourists. How many times? No, I went to the United States the last year, only the tourist. Last year? Last year. For vacation? Yes, for my vacation with my wife. We went to Disneyland. Hello, William? Okay. Ah, okay. En el segundo link, aquí no sé dónde darle clic. ¿O cómo contestar este? No ok. Ahí aparece que ya lo contestaron la primera vez, que fue incorrecto. Entonces, por ejemplo, puedes ir, next question.
Va, entonces hagamos este junto. Okay. Okay. Ahí dice they. No, ahí, exacto, ahí. They go holidays the Dominican Republic for to usually. Okay. ¿Cuál de las tres cree que está escrita correctamente esa oración? Ah, ok, ya, ya entendí. They usually go to the river. They to the Dominican Republic. They usually for holidays. The stairs. The stairs, eh. They go usually to the Dominican Republic for holidays. Mm-hmm. Podría ser la tres. Le doy clic. ¿Todos están de acuerdo? Sí. Sí. Es que así, si, todo, si sale bien, todos están correctos. Si sale mal, todos, porque nadie está diciendo, ah, yo no sabía, no, no. Ajá. ¿Todos están de acuerdo? Sí. Sí. Ok, hacele clic. Todos están mal, están, pero sí. Es grupo, están juntos, unidos. Ok. Ok. Hacerle clic en ese. La primera. Uh-huh. They usually, sí. Yes. The first. The first. Tenés tres opciones. Todos están de acuerdo. Good. 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 Entonces, ahí es como ves. No, no tenés que hacerlo de nuevo, sino que si te equivocas, solo selecciona otro. Ah, ok. Lo importante o la estructura gramatical es que la palabra de frecuencia normalmente va antes del verbo. Antes del verbo. Ajá. Por ejemplo, they always go, they sometimes go, they never go. Entonces, la frecuencia normalmente, o bueno, por no decir casi siempre, van antes del verbo. Ok. Ok. Thanks. You're welcome. I never am rude to my parents. Okay. Yo creo que es la segunda. I am never rude. Okay, no. Ahí. Perfect. And you have three sentences. Which is the correct sentence? Okay. The weekends must on often she work. And the correct is number one, number two, or number three? She often must work on weekends. Okay, wait. That's no. Cecilia and Andy, your decision. She must often work on weekends. Work on weekend. Okay, so Cecilia, and say number three. Number three. Yeah, number three. And Andy. One, number one. Yes. Okay, make it a selection and see. Next question. Sure. Next no, question. Click. Click. Carly. Number three is the correct. You see? Okay. And then okay. The next question. Next question. Thank you. You're welcome. Thank you. Por estar rara. Déjame. Ah, vale. Okay. The boy usually walks his dog. Okay. A child sometimes needs help. Okay. Your cake is always good. We are seldom sick. Ants are blue. Are never blue. Okay. Veamos. I rarely. Always siempre. Any questions? Everything is okay? I have a question, teacher. Okay, Anna. So we have finished the first link. We have to next to the other, or we have to still practice? All the links. 1, 2, 3, 4, and then the number one for speaking. Okay, thank you. You're welcome. Mm-hmm.
So remember, the important is to practice together. So for example, Maria number one, Gloria number two, June number three, okay? Or to check together if you agree or not, or don't agree. Okay. Mm-hmm. Thank you, teacher. You're welcome. So you girls, let's pass to the next link. So who wants to start? Okay. Second, it's grammar. She often must work on weekends. She often, did you say, right? Yes, she often must work on weekends. It's incorrect. So why? Alan, are you on the computer? No, I'm on the cell phone. Okay, Gloria, are you on the computer? Yes. Can you share your screen, please? I don't know how to do it. Okay, in the bottom? Is okay. In the bottom, it says chat. I can do it, teacher, if you want. Maybe the next time, but that way I teach Gloria how to share. Okay. Okay. Mm-hmm. So in the bottom, Gloria, you see a menu. In the menu, you see the video, the silence. Do you see? When you put your mouse, and then okay. there's one that's green. A green, it says, come share screen. No. No? Compartir pantalla. No, the option is integrated webcam. Elegir un fondo virtual, configuración del video. ¿Estás en el celular, Gloria? No, in computer, okay. My laptop. Okay, hang on. I'm going to take a picture. Do you have, are you in the WhatsApp group, Gloria? Yes, I think. Okay. Yes. All right, hang on. Let me show you. In the bottom. When you move your mouse. Yo perdí mi link. No veo el link. No. Okay. No problem. Maria, if you wanted, I sent you the links, or I sent to the group on WhatsApp. WhatsApp, okay. Or you have the WhatsApp group, Janet. You have Jaina, the WhatsApp group. Okay, Alan, okay, then we, can you tell share? Me, teacher. Can you please share your screen? And then I try to help Gloria for tomorrow, that way she can see. Okay. Okay? Okay. All right. Okay. Okay, teacher, are you watching my screen? Yes, I can see. Gloria, Maria, can you see? No. There's, yes. No, yes, I can see. Yes? Yes. Frequency. Yes. Okay. Yes. Thank you. Se me vuelve a perder. Okay. I'm going to send the links.
I can share the links. It's no problem. Alan. No, don't worry. I'll read it up. Okay. Okay. Perfect. Or it's number two that I need to do it, right? Yes, number okay. two. Me perdí. You need to select the correct word. The correct answer. It's like the first sentence is I eat toast for breakfast. The options are always, never, seldom. I think never. And you look at the percent in the sentence has a percent. Yes. Yes. What is the number, the percent? 0%. Okay, so for zero, what is correct? Is never. 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 Exactly. Exactly. Okay. Damn phone, Mary. Damn 100%. Damn always. Always. Mary. Always. Yes. Sorry, teacher, but we didn't understand the indication. It's okay. That's why the first. That's why we practice. The first day is always confusing. Is the new teacher, the new methodology, the new things? No problem. Okay. Thank you. She studies math. 15% is never is never late for class. Okay. Thank you, John. Usually yeah. gets don't understand that gets early early to school no. gets to to a school early school early out often going we don't we often we don't out very often go out very often okay complete right, almost. That's good. The second link finish. Second, yes, three. One second, three. And este el que acabamos de hacer sería el cuatro. We don't go. We don't go. Go often. Often. We don't go out often. Go out. Very often. No, we don't go. We don't go out very often. Very often. Okay. Yes. ¿Y para darle okay? Esa es su gramática. Es más fácil si una persona, el que sea que está en computadora, comparte la pantalla. Así, así pueden tomar turnos de uno, después el siguiente el otro, y así pueden ir viendo todas las mismas cosas sin confundirse. Sí, gracias. At four. The next one. Son preguntas.
the clicks the words in the correct order. The same. Hi. Okay. And the other Olympic figure. Olympic. No, British Olympic. British. Olympic rarely. No. Win. No. British athletes. Olympics. Yes. British athletes. Rarely. Rarely. Win medals. Olympic. Olympic medals. Yes. Yes. My mother is often. Is often ill. No, my mother. Miguel, ¿tuviste algún problema? Miguel. Miguel, ¿tuviste algún problema? ¿Me escuchas, Miguel? ¿O estás teniendo, puedes escribir en el chat si tienes dificultad?